Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este video está llamado a cambiar las vidas de muchos de ustedes, nuestros apreciados suscriptores, por las enseñanzas que involucra, especialmente para pianistas, organistas e intérpretes de todo tipo de instrumentos de teclado, aunque su contenido puede aplicarse a todo tipo de instrumentos musicales. Todos los que hemos tomado clases de piano con grandes maestros coincidimos en esto. Mucha atención. Ellos siempre nos han enseñado que la manera correcta de colocar las manos en el teclado es doblando los dedos como si tuviéramos una pelota de tenis, de béisbol, o como si tuviéramos una pequeña naranja en las manos. Y luego, esos dedos doblados los colocamos en la punta de las teclas blancas, así. Pero ahora les pregunto, ¿ustedes han visto qué sucede cuando estos mismos maestros que nos enseñaron eso se sientan frente a un piano a tocar? ¿Se han fijado si ellos hacen lo que nos piden que nosotros hagamos? Ellos ponen los dedos doblados como si estuvieran cogiendo una naranjita o una pelotita y la colocan así doblados en la punta de las teclas blancas. Amigos, ellos no hacen eso. Ellos no tocan así. ¿Se habían dado cuenta ustedes de eso? Cuando yo caí en cuenta de que ahí estaba sucediendo algo raro, me llamó la atención y me puse a observar, a analizar a mis maestros y a revisar videos de ellos mismos y de otros pianistas tocando. Y descubrí lo siguiente, pónganle por favor mucha atención a esto. Primero, cuando un gran pianista tiene que leer una partitura nueva, no le quita el ojo al papel. Prácticamente el 100% del tiempo está mirando fijamente la partitura. Un gran pianista primero hace una lectura de reconocimiento como si solfeara el papel mentalmente y luego sí comienza a interpretar lo que está escrito. Segundo, los grandes pianistas hacen uso intensivo del tacto de sus dedos para ubicarse correctamente. Ellos tocan como lo haría un invidente. Todo el tiempo están en contacto con las teclas negras para sentir en qué parte del teclado están. Si tienen que tocar determinada nota, la buscan mirando, entre comillas, con el tacto de sus dedos. Por esa razón, aunque piden a sus alumnos que pongan los dedos en la punta de las teclas blancas, llevan su mano hacia adelante y sus dedos quedan en contacto permanente con las teclas negras. Y la sensación táctil que producen esas teclas negras ayuda poderosamente a que el pianista se ubique en el teclado sin necesidad de usar sus ojos. Ellos miran el teclado cuando tienen que hacer un movimiento muy grande, cuando la mano tiene que hacer un gran salto. Pero para tocar grandes cantidades de notas cercanas, como suelen ser muchísimas obras de todo género, miran con el tacto de sus dedos. Imagínense ustedes que colocáramos todo el tiempo los dedos puestos en la punta de las teclas blancas. Miren lo que veríamos con nuestro tacto. Prácticamente nada. Si nos piden determinada nota, hallarla con esa posición de los dedos es en la práctica imposible. Para poder hacer una mejor ubicación de las notas en el piano hay que llevar las manos hacia adelante y que los dedos entren en contacto permanente con las teclas negras, cuya sensación nos va a ayudar a saber si estamos listos para tocar do o para tocar fa o para tocar la nota que sea. ¿Cuál es la diferencia entre ubicar do y ubicar fa en el teclado? Ustedes ya lo saben. Do está a la izquierda de dos teclas negras, mientras que fa está a la izquierda de tres teclas negras. Y sin mirar las manos ni el teclado, el tacto puede ayudarnos a saber si estamos bien ubicados para encontrar las notas que nos están pidiendo. Usando este mismo principio, vamos a hacer muchos ejercicios de lectura aplicada al teclado. Al finalizar este video, ustedes van a estar felices de haber dado un paso gigantesco en la calidad de su lectura musical al piano, al órgano, al acordeón, a cualquier instrumento de teclado o a otro tipo de instrumentos que puedan beneficiarse de todo esto. Amigos, hagan su mejor esfuerzo. Eviten volver a mirar las manos, el teclado o el instrumento que sea. Muchos de ustedes, al sentir que cometieron algún error leyendo la partitura, comienzan a mirar las manos como si ahí estuviera el secreto del éxito para desaparecer los errores. Y resulta que en realidad es exactamente al revés. Si cometen algún pequeño error leyendo una partitura, a donde hay que mirar es hacia la partitura, buscando qué nota se tocó mal y qué nota debería haber sonado.
Las personas que tocan mirando un poquito el papel, un poquito las manos, un poquito el papel, un poquito las manos, y repiten ese movimiento de cabeza para arriba y para arriba y para abajo todo el tiempo, generalmente son las que cometen más errores tocando. Inclusive de tanto subir y bajar la vista, cometen errores de ubicación y llegan a leer en el pentagrama siguiente o se saltan a un compás que todavía no había que tocar. La solución para que esto no les vuelva a suceder es la siguiente. Ya se la dije y se la vuelvo a decir. 1. Miren prácticamente el 100% del tiempo la partitura con sus ojos. Y 2. Miren prácticamente el 100% del tiempo el teclado con el tacto de sus dedos. Y muy rara vez miren con una pequeña mirada cuando tengan que mover la mano a algún lugar alejado de donde tienen que ir en determinado momento. Vamos ahora a hacer ejercicios que les van a ayudar a fortalecer estas nuevas destrezas que van a lograr. Para empezar, vamos a acariciar el teclado con las manos. Vamos a sentir los grupitos de dos teclas negras, los de tres negras. Hagámoslo varias veces. Dos negras, tres negras, dos negras. Muy bien, tres negras. Movamos las manos a través de todo el teclado. Los ojos los pueden tener cerrados o mirando un punto fijo en el horizonte, pero no mirando las manos o el teclado. Nos vamos a volver muy seguros para encontrar las notas que nos pide una partitura sin usar los ojos, porque ellos, y ya lo he dicho antes, están todo el tiempo mirando la partitura. Busquemos con el tacto en dónde están todos los re de su teclado. A ver, uno por uno. Vamos a encontrar un re, otro re, otro re, otro re, todos los re de su teclado. A ver, amigos. Busquen con los ojos cerrados todos los sí que hay en sus teclados. Recuerden mentalmente dónde está el sí. ¿Se acuerdan dónde está el sí? Correcto. Es la tecla que está a la derecha donde hay tres teclas negras. A la derecha de todo grupito de tres teclas negras. Busquémoslas, toquemos todos los sí de nuestros teclados. A ver. Ahora toquemos todos los sol sostenido o los la bemol que tienen sus teclados. ¿Recuerdan dónde está esa nota? Claro que sí. Esa nota está en la mitad de cada grupo de tres teclas negras. Toquemos todos los sol sostenidos o los la bemol. Búsquenlo y encuéntrenlo cada vez más rápido. Muy bien, los felicito. Ahora vamos a buscar pequeñas series de notas usando la misma técnica, mirando con el tacto. Busquemos el do central. Bien, ahora busquemos el siguiente fa, el fa que está a la derecha del do central. Para evitar fallar y tocar alguna nota vecina, usamos el tacto y sentimos la ubicación del fa sostenido y así podemos saber cuál es fa. Podremos tocar do, fa, do, fa, do, fa con bajísimo riesgo de equivocarnos. Ahora toquemos el siguiente fragmento en dos diferentes octavas de su teclado. Son las primeras notas de una obra de Mozart que se llama La Pequeña Serenata. Ya las hemos usado, esta obra en algunos otros de nuestros videos. Fíjense que para sentir con mayor seguridad el la, pongo mi dedo 3 en medio de si bemol y la bemol. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo para evitar pequeños errores, producto de la desubicación de los dedos en el teclado. Toquemos el fragmento de Mozart. Subamos una octava y hagamos el mismo fragmento.
Hagamos ahora una práctica para la mano izquierda. Hagamos algunos acordes. Comencemos por Do mayor. ¿Cómo se hace Do mayor? Bueno, si no lo recuerdan, porque eso ya lo hemos visto en otros videos de esta colección, hacemos lo siguiente con la mano izquierda. Dedo 5 en Sol, dedo 2 en Do y dedo 1 en Mi. Eso se llama Do mayor. Se representa por la letra C. Hagamos Do mayor en diferentes octavas de nuestro teclado. Es conveniente hacerlo varias veces para irnos haciendo cada vez más rápidos en este tipo de manera de mirar con el teclado. Ahora hagamos el acorde Fa mayor. Se representa por la letra F. ¿Cómo se hace? Dedo 4 en La, dedo 2 en Do y el 1 en Fa. Hagamos todos Fa mayor. Bien. Ahora los Fa que nos quepan en nuestro teclado. Hagamos este otro Fa mayor. Este otro Fa mayor. Este otro Fa mayor. Amigos, si de pronto algo suena mal, traten de hacer las correcciones del caso sin mirar con los ojos, solo con el tacto. Muy bien, ahora practiquemos el cambio Do mayor, Fa mayor, muchas veces, cambiando de octava, para exigirle más a nuestros dedos. Vamos. Hagámoslo varias veces, volviendo a comenzar la secuencia, cambiando de octava. Toquemos ahora el acorde Sol 7 o Sol séptima. ¿Cómo se hace Sol 7? Dedo 5 en Sol, dedo 3 en Si, el dedo 1 en Fa. Muy bien. Terminemos esta parte tocando los tres acordes en diferente orden, cambiando de octava y volviendo a comenzar las secuencias varias veces, hasta que logren tocar todo esto sin haber mirado el teclado con sus ojos ni siquiera una sola vez. Toquemos muchas veces estos tres acordes. Do, Fa, Sol 7, en cualquier orden. Muy buena práctica. Ahora vamos a tocar algunos fragmentos con ambas manos en el teclado, siempre con la vista fija en la partitura y con el tacto mirando el teclado. Comencemos con una pieza muy sencilla, el himno a la alegría. La mano derecha hará las siguientes notas.
Recuerden, amigos, que no hay que mirar la mano ni una sola vez, solo la partitura. La mano izquierda puede hacer algo como esto. Ahora podemos intentarlo con las dos manos al tiempo, muy pendientes de todos los detalles, notas y digitación cuando sea el caso. Probemos ahora con las primeras notas de la canción Fernando de ABBA. Tienen que estar muy pendientes de la digitación para que la interpretación salga mejor. Si lo necesitan, primero practiquen con una sola mano muchas veces y luego con la otra mano también muchas veces. Eso puede ser necesario cuando la melodía tiene cierto nivel de dificultad. Luego de hacerlo muchas veces con cada mano por separado, podrán intentarlo con ambas manos al tiempo. Ahora hagamos el mismo fragmento en otra octava. Bien, ahora practiquemos pequeños riffs de canciones que nos guste tocar, haciéndolos en diferentes octavas y, como siempre, sin mirar la mano ni mirar el teclado, ni siquiera una sola vez. Yo voy a probar con un pedacito de la introducción de New York, New York con la mano derecha y luego con un pedacito de La Chica de Ipanema. Lo haré sin mirar el teclado ni una sola vez. Ustedes intenten con el riff que más les guste. Vamos pues.
Fíjense que para estar seguros de qué notas debemos tocar, los dedos verifican todo el tiempo a través de apoyarse en las teclas negras, donde están en todo momento. Bueno amigos, para terminar, vamos a tocar algunos fragmentos de partituras para teclado. Entrenemos fuertemente nuestra mano derecha en esta práctica. Para mejores resultados, no miren sus dedos, ni miren el teclado, ni siquiera una sola vez. Amigos, invéntense todos los ejercicios que puedan, bien sean para una mano o para las dos manos al tiempo. La calidad de su lectura musical se va a proyectar hacia el infinito aplicando estos principios sencillos
que practicaron con este video. No olviden suscribirse a este canal, ustedes ya se dieron cuenta hace mucho tiempo que vale la pena. Señalen la campanita para que YouTube les indique que hemos subido material nuevo. Gracias por compartir todos estos videos con sus amigos y nos vemos en el siguiente video.